Esos soldados no volverán a molestar a nadie. Entonces puedo construir sin miedo mi barco. Y es más, ¡has vengado a mi hermano! Gracias. También rescaté a un prisionero. Tiene que estar de camino. ¡Gracias a los dioses! ¡Gran favor nos has hecho! Que tu nuevo barco te traiga victoria. Regresaré con esa rara mujer y le contaré lo que ha sucedido. ¡Vamos! ¡Vamos! Pásate ya. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, mercader? Con tantos bandidos aquí no hay quien comercie, mis tíos. Su líder les ha ordenado que me roben las mercancías, los dracmas, todo. Así que quieres que se lo quite a los bandidos. Exacto, amiga mía. No será fácil, pero me ocuparé de ello. Te aseguro que valdrá la pena, mis tíos. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. Ανέμον διώκεις, ο άνθρωπε! Ya vi al hermano del muerto. ¿Sí? ¿Qué empujó a ese hombre a navegar por aguas tan peligrosas? Era un pirata forzado a luchar con los soldados que amenazaban a su familia. Hundieron su barco y quedó a merced de los tiburones. Trágico, sin duda. ¿Cómo resolviste el entuerto? Porque eso hacéis los mistios, resolver entuertos, ¿verdad? El hermano del pirata me pidió ayuda, así que eliminé a los soldados que atacaban la aldea. La próxima vez será capaz de defenderse solo. Ya veo. Esa respuesta dice mucho sobre tu carácter. ¿Por qué te preocupas tanto por mi carácter?
Va a jugar un papel muy importante y pronto, me temo. Pero de momento, toma esto. Gracias. Aunque das a entender que tienes más planes para mí. Tal vez. Has demostrado que puedes sobrevivir a los peligros del océano. Y a una isla de humo y fuego. Me apetece explorar esa extraña isla. Bien. Estás a punto de impresionarme. ¿En serio? Yo debería decir eso. Quiero enviarte a una isla de humo y fuego. Pero uno de mis socios todavía tiene la llave de la cámara que hay en ella. Sin esa llave, tu viaje sería en vano. ¿Es igual de extraño que tú? ¡Qué gracia tienes! Mi socio vive en el cementerio que visitaste antes. Es un ermitaño y seguro que tiene tiempo de sobra para hablar contigo. Iré a conseguir tu llave. Santa Mónica, frijoles negros, nata, guacamole, lechuga, torre de queso, pico de gallo, salsa pepper jack. Despejad el camino. Y carne de gir y el gran burrito. Tiene arroz, si no me equivoco. Frijoles negros, arroz, salsa pepper jack, torre de queso y pico de gallo. Es hora de cobrar. Gran burrito, frijoles negros, arroz, salsa pepper jack, torre de queso y pico de gallo. Vámonos ya. Así que aquí fue donde Jason dejó el arco. Ela. Vamos. ¿Te has perdido, mi
Venga, esa es otra que te cuesta más, joder. Vamos. Sabía que volverías. Lo sabía el búho. Por algo es el pájaro favorito de Atenea. Vengo a por la llave de la cámara. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? ¡Qué cosa tan ridícula! ¿Me estás diciendo que no está aquí? Está segura. Cerca de un campamento abandonado en la isla de Egina. A mí no me parece muy seguro. ¿Cómo puede no ser seguro con tantas defensas a su alrededor? Nunca me tocan los trabajos fáciles. ¿Quién sabe? Μεγαλώνιμε και πολιώνιμε, φωνία και πυροκτώνε. No, salsa jalapeño. ¿En qué estoy pensando? Este bote no llegaría tan lejos.
Ya tengo la llave. Es hora de volver con esa extraña mujer. El pollo, la lechuga, salsa nacho, salsa de mi jalapeño, el pico de gallo, puede ser el carro. Peripati!
¡Vas a morir! Acaba hoy. ¿No había conectado un arma?
¿Todavía nada? Nada de nada, se ha... ¡Tisto Gorakan! ¡Malaka! ¡No dejaremos que escape! ¡Te cogeremos! ¡Un díname piste vintuto! ¡Mi! ¡Anipóforon estinoran! ¿Estás agachos? ¿Agria? Lechuga y tomate y relleno. ¿No ves nada? No está aquí. ¡Estad atentos! ¡Podrías seguir por aquí! ¡Está hecho! ¿Alguien ve algo? No hay ni rastro. ¡Hay que prestar atención! ¡Vale! ¿No ves nada? Nada de nada, se ha desvanecido. ¡Estad atentos! ¡Podrías seguir por aquí! ¡Te cogeremos! ¡Instituto! ¿Todavía nada? No hay ni rastro. ¡Malaka! ¡No dejaremos que escape! ¡Vale! Τι συνέβη μόλις? Alguien ve algo? No está aquí. Hay que prestar atención. Está hecho. Τι γίνεται? Todavía nada? No hay ni rastro. Malaka, no dejaremos que escape. Te cogeremos. Soy Petios. ¿No ves nada? Nada de nada, se ha desvanecido. ¡Estad atentos! ¡Podrías seguir por aquí! ¡Vale! ¿Alguien ve algo? No está aquí. Hay que prestar atención. Ya encontré la llave. Desde luego tu socio la protegía bien. Más le valía. Le pagué un montón para que lo hiciese. ¿De dónde sacas todos esos dracmas exactamente? No necesito mucho para vivir y solo gasto en lo que considero importante. Soy muy ahorradora. Ahora que tengo la llave, ¿necesito algo más para preparar la visita a la Isla de Fuego? Dímelo tú, Mistios. ¿Te ves preparada para explorar la fragua de Hefesto? Espera, ¿no me vas a hacer una pregunta rara esta vez? Puede que piense una más tarde. Puedo explorar la isla ahora mismo. Muy bien, estás demostrando cuánto vales. Ahora sí. Impresionante. Hay una isla envuelta en nubes de humo, en la que la tierra expulsa llamaradas de fuego. La llaman la fragua de Hefesto. Allí aguarda un yelmo legendario. Tráemelo para poder estudiarlo. El viaje se me antoja peligroso para solo un yelmo. No es ni de cerca el único tesoro allí depositado.
Todo lo demás es tuyo. De acuerdo. Iré a la isla y encontraré el yelmo. ¡Ojlirón! ¿Me traes buenas noticias, Mistios? Es para ti. Buen trabajo, Mistios. Toma, esto es por las molestias. Gracias. Φορούσι δοξανέων ιδού Αχλονίκε η τον αριστόν αρχή Αχλονίκε η τον αριστόν αρχή
Hostia. Estarán vigilando. Debo tener cuidado.
Voy a ir con cuidado por aquí. Debo intentar que no me vean. Gorgófone fue una mujer extraordinaria nacida de Andrómeda, hija de los orgullosos reyes de Etiopía. Y Perseo el Matagorgonas, que es de donde procede su nombre.
La tradición siempre dictó que la mujer solo podría casarse una vez y virgen. Si su esposo moría antes, se veía obligada a vivir el resto de sus días como viuda. Gorgófone desafió esta tradición y se convirtió en la abuela más gloriosa de toda la Hélade. No cede. Hay algo en medio ahí. Dicen que una guerrera de avanzada edad sembraba tal caos entre el pueblo del lago Tritonis que el propio Perseo tuvo que tomar cartas y segar su vida. Y los más sabios afirman que se trataba de Gorgófone, disfrutando de su último acto de rebeldía. Espero que nadie me vea aquí. Yeah.